el asociado decidió cambiar. Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. Nos avala, donde nos hablas. Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. El colportaje es una plataforma que brinda a los universitarios la experiencia del servicio a los demás, distribuyendo materiales impresos con contenido que cambia la vida de quienes lo adquieren y que a la vez genera recursos para su proyecto educativo. Además de ser un trabajo misionero, es un importante motor de emprendimiento que brinda competencias para la vida a quienes se atreven a participar de él. No sé si alguna vez han planeado algo y las cosas se les salen de las manos y terminan haciendo lo que no estaba planeado. Esa es la historia de Marta, quien aprendió a desarrollar la paciencia y por eso la hemos invitado para que nos cuente su historia de éxito. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por invitarme y pues compartir mi historia en este día. Marta, cuéntanos de dónde eres, qué estás estudiando. Ok, bueno, yo vengo del estado de Michoacán. Actualmente estudio el quinto semestre de enfermería en la Universidad de Montemorelos y tengo 22 años. Y sé que eres asociada de colportaje. ¿Nos puedes explicar qué es ser asociada? Sí, mira, ser un asociado es un facilitador, el cual coordina un grupo de muchachos con la finalidad de crearles un escenario donde tengan éxito, desde cómo aprender a colportar hasta pues ayudarles en la práctica diaria también. Y has tenido la oportunidad de colportar en diferentes lugares. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo y dónde lo has hecho? Sí, mira, tengo ya 3 años y medio siendo asociada y he colportado desde la Baja California hasta lo que son estados del centro del país, pero mi primera vez como asociada fue en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Al llegar a Monterrey, me imagino que significó un cambio. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Sí, totalmente. Mira, desde el cambio de clima, del tipo de personas, simplemente la comida fue un cambio totalmente que generó que desarrollara mi paciencia. Ajá. Entonces fue un cambio definitivamente total. Además, tú llegaste a colportar, pero los planes cambiaron un poquito, ¿no? Sí, te cuento, yo llegué a colportar, pasó muy poco tiempo de que pasé de ser un universitario que colporta a ser un asociado. Entonces, durante ese trayecto fue como algo así como ser una mamá de chicas de mi edad hasta 10 años mayores que yo. Así que imagínate, fue algo que a veces no controlaba. Recuerdo un día, estando en Monterrey, tuvimos 6 chicas enfermas en un día. 6 chicas. Pero una peculiarmente había sido mordida por un perro. ¿Qué hiciste? No sabía qué hacer, pero sin duda alguna Dios me había puesto en esa circunstancia pues para desarrollar paciencia, entre otras habilidades. Y definitivamente fue puesta mi prueba, la paciencia fue puesta a prueba, ¿verdad? Y bueno, algunas otras anécdotas que más adelante podremos compartir. Pues nos acabas de decir que has estado abierta al aprendizaje, ¿no? Alguna otra persona a lo mejor hubiera tirado la toalla, hubiera dicho, ¿por qué voy a cuidar a 6 chicas? Pero tú estuviste dispuesta a aprender lo que Dios tenía para enseñarte, que tú no era precisamente tu plan, o sea, tú venías a generar recursos para estudiar enfermería. Así es, yo creo que Dios me ha enseñado a no tener miedo a las oportunidades. Y bueno, ¿por qué tener miedo si antes de salir a colportar, bueno, encomendamos a Dios nuestra vida y a las personas que vamos a ir? Entonces eso me enseñó, y sobre todo el ser asociado te enseña a sobreponer la necesidad tuya para poder ayudar a los demás. Y sabes que cuando lo haces, Dios te ayuda también. Tener una actitud abierta al aprendizaje entonces es un básico del colportaje. Y tú nos has enseñado que aunque las cosas no salgan como nosotros las planeamos desde un principio, Dios nos está enseñando algo y pues hay que poner atención para poder aprender, como tú que desarrollaste la paciencia. Y así como tú, hay mucha gente que nos está viendo a través de su pantalla que de seguro necesita algún consejo para alguna situación y no sabe cómo actuar. Pues en esta sección, Un libro, un amigo, vamos a conocer por qué el poder medicinal de los alimentos es como un amigo para Marta que intenta presentárselo a tanta gente como le sea posible. Es verdad que los libros son amigos. Es por ello que el Dr. Pamplona Roger, máster en salud pública, ha creado el poder medicinal de los alimentos, que es como tener un doctor en casa.
En él nos enseña cómo podemos controlar o prevenir ciertas enfermedades a través de las frutas y las verduras, cómo usted con lo que tiene en su hogar puede ayudar a su familia y a usted, como son enfermedades del sistema digestivo o enfermedades del sistema nervioso. Es por eso la importancia de que nosotros aprendamos a hacer de nuestro alimento la medicina y de nuestra medicina nuestro alimento. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Los niños son el corazón de cada familia y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en piedra, papel o cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. No te lo pierdas. Piedra, papel o cuchara por este tu canal. Qué bonito libro el del poder medicinal de los alimentos. Es como tener un doctor en casa. Así es. Sí. Es un material muy práctico. Marta, con todo esto que has vivido, de seguro hay un básico. Tú mencionabas hace ratito que es importante aprender del plan de Dios. Cuéntanos un poquito sobre tu dependencia de Dios en esta tarea de ser asociada de Colportaje. Mira, sin duda alguna, Dios me ha mostrado que en las dificultades, en los problemas más difíciles, es una oportunidad de llegar a cada persona y transformar su vida. Uh-huh. Entonces, para ser asociado, definitivamente la dependencia de Dios debe estar como parte de pedir sabiduría para tomar decisiones con los muchachos, saberles qué decir o saber cómo actuar ante una circunstancia que no teníamos prevista. ¿Tienes alguna experiencia en específico que nos puedas contar? Sí, recuerdo una en especial. Recuerdo que estábamos trabajando en una clínica. Teníamos una mesita con los materiales y, bueno, no es muy común que llegue una persona que nunca te ha visto y te diga, quiero que me lleves este libro a tu casa. Uh-huh. Entonces llegó un señor, se nos acercó y, como si nos conociera, nos empezó a pedir, a platicar que él tenía ese libro. Nos dijo, quiero que me lleven este libro la semana próxima. Pues a mi compañera y a mí se nos hizo algo raro, no nos dio una muy buena espina. Yeah. Entonces yo, no queriendo ir, le dije a mi compañero, por favor, entrégalo tú. Él fue, entregó el libro. Para mi sorpresa, era un señor con su familia, encantadores los dos, pero algo me llamó más la atención. Mi compañero me dijo, solamente que me pidió que para el cobro y la entrega del siguiente libro, seas tú la que le entregue. Si tú no vas, no va a haber cobro. Dije, bueno, le pedí la dirección a Dios y llegó la fecha, fui ahí, pero cuando llegué a la casa vino lo difícil. No, ya se me había quitado el miedo, pero yo no sabía si llegar o no llegar ahora. Uh-huh. La escena era el señor Pilar con su nieta en una situación de estrés. La niña estaba llorando desconsoladamente y el señor Pilar no sabía cómo tranquilizarla. Yeah. Dije, bueno, llego o no llego, pero algo me movía que tenía que llegar. Así que llegué y el señor Pilar, como si me hubiese conocido, me dijo, Marta, qué gusto que estés aquí. Uh-huh. Qué bueno que llegaste. Necesito que hables con Amanda. Y pues yo no sabía quién era Amanda, supuse que su nieta, la niña que estaba con él, me dice, Amanda acababa de intentar aventarse de la azotea. En ese momento, una casa de 2 pisos. Ajá. Entonces ella voltea, se me queda viendo y me dice, sí, Marta, es que ya no quiero vivir. Ajá. Pues yo no sabía qué hacer. Entonces empecé a platicar con ella, la logré tranquilizar y mientras la plática entendí que pues ella estaba en un problema familiar con su mamá, ellos se habían divorciado, su mamá y su papá. Así que durante el proceso estuve orando y pidiéndole a Dios que me diera sabiduría de qué decirle o cómo actuar.
Sin duda alguna experimenté en ese momento ser un ángel sin que yo misma me diera cuenta. Y bueno, a lo largo de ese tiempo que yo estuve en Monterrey, logramos darles estudios bíblicos a toda la familia entera. Ellos asistieron a la iglesia y bueno, tuvieron una experiencia de poder conocer a Dios. Entonces es ahí donde tú te das cuenta cómo a través de una persona, una circunstancia, puede ser utilizado por Dios y a la vez pues también tú experimentas una relación con Dios más cercana. Qué bonita historia, Marta. Yo creo que es para dejar la piel chinita, ¿no? Llegar en el momento justo. Y lo que mencionas de ser un ángel, porque yo creo que muchos hablamos sobre los ángeles a nuestro alrededor, pero nosotros ser un ángel para los demás, pues sin duda tiene que depender de una relación estrecha con Dios. Y así como tú nos acabas de dar este tip de la dependencia con Dios, yo creo que tenemos varios colportores que nos están viendo y que quisieran aprender algún tip para poder tener éxito en el colportaje. Nuestros amigos de Emprendom han preparado un tip, así que vayamos a verlo. Claro que tus clientes y prospectos quieren saber y escuchar lo que tienes que decir, pero te aseguro que primero quieren que los escuches a ellos. Además, tú como universitario que colporta, ¿cómo sabrás lo que tus clientes o prospectos quieren si no les das el chance de que te lo digan? Escucharlos te permitirá saber los temas de interés para él o ellos, dándote la oportunidad de poder suplir o adaptar tu producto a su necesidad, aumentando así las probabilidades de venta. Asimismo, en las diferentes fases de su proceso de venta, siempre trata de tener un inventario de preguntas que te permitirá obtener toda la información necesaria para diagnosticar la situación y tomar decisiones. Cuando hablas con un cliente, el principal objetivo no es contarle lo maravilloso que son tus servicios, sino conocer y entender sus problemas, sus penas, sus deseos y expectativas. Al escuchar, tendrás la información necesaria para crear empatía, mostrar que en tu producto se encuentra una solución a su problema o su necesidad. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos con Marta. Marta, ¿qué te pareció el tip? Sin duda alguna estuvo muy bueno y siempre es importante tener consejos que nos ayuden a la vida diaria. Marta, ¿tú con toda esta experiencia que has vivido, invitarías a otros a participar del colportaje? Sí, colportaje es pues una escuela que nos enseña a desarrollar habilidades para toda la vida. Independientemente de la profesión que vayamos a ejercer, nos da un plus para ser profesionales diferentes, atender de una manera diferente las necesidades humanas y bueno, ayudar, ¿verdad? Y a la vez en que nosotros somos pues un instrumento de transformación, nosotros mismos también somos transformados. Y en esta escuela de la que tú hablas, que es el colportaje, ¿tú aprendiste a desarrollar la paciencia y a confiar en el plan que Dios tiene para nosotros? Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartirnos tu historia de éxito. Muchas gracias por invitarme y también haber platicado acerca de esta experiencia. Y a ustedes que nos han acompañado durante todo el programa, gracias por haberse quedado con nosotros y los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo de Emprendum para seguir conociendo más historias de éxito del colportaje universitario.